Tener un GPS en el vehículo es muy útil, pero también puede tener consecuencias negativas. El 75% de los conductores pierden el control sobre su coche cuando manipulan este tipo de dispositivos. Y cuidado con la velocidad, porque a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, dejaríamos de percibir la mitad de las señales de la carretera. La distracción es un factor decisivo en uno de cada tres accidentes de tráfico. Un estudio revela que los conductores que usan un dispositivo de localización o GPS en marcha pierden atención sobre un 50% de las señales de tráfico. Es importante porque te orienta de muchos sitios que no conoces y tal, pero también es peligroso. No me puedo parar porque no tengo arcén, porque voy por una nacional, por lo que sea, pues lógicamente voy dando a los botones. En breve, este gesto durante la conducción podría costarnos 3 puntos del carnet de conducir. El 75% de los conductores que manipula un GPS mientras conduce puede sufrir un accidente de tráfico. Conozco a una persona que estaba poniendo la dirección mientras conducía y chocó. Este efecto va a ser aún peor en una recta frente a una curva, porque en una recta el conductor no está tan alerta y su control del vehículo es menor. El año pasado se han vendido en España 1,5 millones de dispositivos. Muchos no saben cómo funciona o no lo tienen actualizado y la mayoría no saben ni dónde colocarlo. En el centro, al lado del espejo retrovisor. Lo tengo delante, al lado del casé. Que no moleste a la visión del conductor. Se puede situar debajo del espejo retrovisor central o bien a la izquierda del volante. Lo mejor, colocar y programar el GPS antes de iniciar la marcha.